Nueve familias vecinas de Changuina de Buenos Aires y Gutiérrez Brown de Cotobruz, en la zona sur del país, iniciaron el año con una muy buena noticia, ya que el Instituto de Desarrollo Rural las apoyó con maquinaria e infraestructura para mejorar la producción de café. Se tratan de una serie de máquinas conocidas como chancadoras, que se encargan de separar la pulpa del fruto del café para separarlo del grano que posteriormente será procesado. Además, se construyó la infraestructura necesaria donde quedarán instaladas. Esta obra es de tal manera que los camiones o carros que llegan desde los cafetales con la fruta puedan descargarlo y pasarlo de inmediato por las chancadoras. Esto agiliza el proceso y mejora la producción. En total, el INDER invirtió tanto en la infraestructura como en las nueve máquinas un total de 28 millones y medio de colones. Este proyecto contó además con el apoyo de otras instituciones, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense del Café.